Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el nuevo contenido que corresponde a los teoremas de redes. Pero previo a eso, entrar a los teoremas de redes, pues vamos a discutir los ejercicios que estaban planteados en la semana pasada, que eran con respecto al análisis de la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces tenemos una parte del objetivo, pues como aún ¿verdad? Tenemos el contenido de la semana pasada, pues tenemos que vamos a ser capaces de analizar lo que es corriente de rama y análisis de malla para determinar corrientes en cualquier red, ¿verdad? Donde sabemos de que debe de existir una trayectoria, ¿verdad? Que es a la vez vamos a determinarlo en cada una de las mallas independientes. También vamos a ser capaces de analizarlo, es que es también el análisis de nodos, vamos a determinar los voltajes que van a estar en cada uno de los nodos que hemos identificado. Y vamos a determinarlo en unos circuitos, pues serían mixtos, pero como mencionábamos, que lo vamos a encontrar con fuentes de voltaje, fuentes de corrientes. También habíamos hablado en relación a los tipos de fuentes, ¿verdad? Que teníamos fuentes independientes y fuentes dependientes. Lo de fuentes dependientes, pues más adelante lo vamos a tocar en algunos ejercicios que serían en teoremas de redes. Cuando estemos en ello, pues se va a explicar paso a paso cada uno de ellos. Tenemos como la frase de esta clase, ¿verdad? Tenemos que la confianza en uno mismo es primero, ¿verdad? Es el primer secreto para el éxito, ¿verdad? Entonces, prácticamente debemos de motivarnos constantemente. Hoy, pues, corresponde esta semana a lo que sería el contenido de autoestima y una de estas cosas, pues, es tenerse confianza a uno mismo de las cosas que se están haciendo para ir adquiriendo, ¿verdad? O para irse formando. Entonces, debemos de tener confianza en nosotros mismos de cada cosa que estamos haciendo, ¿verdad? Que esto pues va a ser el paso, ¿verdad? Para que nosotros logremos lo que son el éxito. Recordando un poco, ¿verdad? Lo que sería el procedimiento o análisis de malla. Aquí pues dice análisis de corriente de rama, que corresponde también a lo que es análisis de malla. ¿Qué es lo que debemos de considerar nosotros primero? Primer paso pues asignar una corriente distinta en dirección arbitraria, ¿verdad? A cada rama de red. En este caso, pues, la trayectoria que se debe de trazar, pues, en el sentido de las manecillas de reloj. Eso téngalo en cuenta en las trayectorias que vamos a trazar. En algunos circuitos, pues, va a estar indicado este sentido, ¿verdad? Pero si no está, nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en el sentido de las manecillas de reloj. Algo más que debemos de tener en cuenta en esa parte que hemos trazado la corriente, recordemos que análisis de circuito, pues, nosotros trabajamos con el sentido convencional. Y el sentido convencional, recordemos que la corriente viaja de más a menos. Como segundo paso, tenemos indique las polaridades de cada resistor, determinadas por la dirección supuesta a la corriente, ¿verdad? Entonces, esto pues se refiere a lo que he mencionado anteriormente, que la corriente viaja de más a menos. Ya indicado el sentido, pues debemos de indicar lo que serían las polaridades de cada una de las resistencias, donde tenemos que va a entrar positivo y salir negativo, ¿verdad? En el caso de las fuentes de voltaje o fuentes de corriente, a ellas no le vamos a cambiar el sentido porque ellas ya están determinadas, ¿verdad? O ya me proporciona lo que es el sentido. Luego dice, aplique la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado independiente de la red, ¿verdad? Recordemos que vamos a tener, en la clase anterior, dábamos como ejemplo de solamente una malla, ¿verdad? O una trayectoria cerrada nada más. Determinamos lo que era o aplicábamos, ¿verdad? Lo que era la ley de voltaje de Kirchhoff. Hoy lo vamos a aplicar en cada una de las redes que nosotros nos encontremos, ¿verdad? En este caso, pues, debemos hacerlo independiente, cada una de las mallas independiente. Luego dice, aplique la ley de corriente de Kirchhoff al número o número mínimo de nodos. Esto se refiere, pues, a lo que vamos, si me piden algún punto en específico que yo debo determinar a una corriente de nodo, ¿verdad? Luego dice, resuelva las ecuaciones lineales simultáneas resultantes para las corrientes de rama o supuestas, pero en este caso, pues, podemos auxiliarlo de cualquier método de ecuaciones, pero simplificación de ecuaciones. En este caso, puede ser simultáneo de ecuaciones, puede ser método de sustitución también, puede ser Sarron, Cramer. Entonces, serían esos métodos que podemos aplicar, ¿verdad?, según las ecuaciones que nosotros planteemos, ¿verdad? Entonces, este sería para el análisis de malla. Para análisis de nodo, pues tenemos los siguientes pasos también. Dice, el primero determina el número de nodos en la red. Eso es lo que vamos a identificar. Recordemos que nodo que veíamos en la clase anterior, pues ¿quién me ayuda? ¿Qué es un nodo?
recordando lo visto en la clase anterior, ¿qué es un nodo? Los jóvenes, puede escribir en el chat o puede pues abrir su micrófono y mencionar qué es un nodo. El primer paso pues dice, determina el número de nodos, pero pregunto yo, ¿qué es un nodo? Buenos días, profe. No sé si me escucha. Sí, buenos días, lo escuchamos. Bueno. El nodo más que todo es como la parte de, bueno, se ven más que todo en los circuitos paralelos, donde más que todo es donde hay como una entrada y salida de corriente y se generan como puntitos entre, digamos, entre un circuito paralelo, se podría decir. Correcto. En los dos lados. Muy bien. Entonces, un nodo, pues, lo ha dicho muy bien Kevin, ¿verdad? Que es donde podemos encontrar lo que es una corriente que entra y también corriente que sale. En otras palabras, pues, vamos a decir que un nodo es la unión de dos o más elementos, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a un nodo. Y sabemos de que ahí va a ir una corriente y se va a haber corriente de entrada y corriente de salida. Luego dice, como el paso 2, pues, debe... Vamos a escoger un número de referencia, ¿verdad? Vamos a decir un nodo de referencia. Este nodo de referencia, ¿qué va a ser? Este me va a indicar de qué punto a qué punto yo voy a medir voltaje, si lo vemos de una forma práctica, ¿verdad? O si lo vemos de una forma teórica, de qué punto a qué punto voy a determinar o voy a plantear lo que sería una ecuación, porque aquí igual vamos a plantear una ecuación de nodo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que identificar ese nodo de referencia. Vamos a indicar también o nombrar, ¿verdad?, cada uno de los otros nodos, que pueden ser utilizados lo que es voltaje 1, voltaje 2, o si usted usa voltaje A, voltaje B, voltaje C, esos son los nombres que usted les puede dar a cualquier nodo, ¿verdad? También, pues aquí dice aplicar lo que es la corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Ya sabemos que la ley de corriente de Kirchhoff en un nodo, pues, establece, ¿verdad?, que las corrientes de entrada son iguales a las corrientes de salida, y también que la suma algebraica de todas las corrientes de entrada y todas las corrientes de salida, pues, igual a cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de aplicar a la hora de estar planteando lo que serían las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, dice, excepto en aquellos que se tomó como referencia, ¿verdad? Que se tomó de referencia, ese sí no lo vamos a tocar, ¿verdad? Entonces, vamos a contar, digamos, que en un circuito tenemos 4 nodos y con el de referencia, pues, ya contado ahí, pues, nada más vamos a sacar o vamos a analizar lo que serían 3 nodos, ¿verdad? Ya el cuarto, pues, ya hemos dicho que va a tomarse como referencia, ¿verdad? También tenemos que al final, pues, debemos de resolver lo que serían las ecuaciones resultantes que hemos obtenido de la aplicación de los nodos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, no vamos, como yo mencionaba en la clase anterior, no vamos a profundizar mucho en lo que es en este tema, ¿verdad? Porque lo vamos a aplicar en lo que es análisis de redes, ¿verdad? O aplicación, perdón, de los teoremas de redes, que ahí, pues, se puede aplicar lo que es los métodos de reducción y retorno. También podemos aplicar lo que vamos a mencionar ahorita, pues, lo que es análisis de malla, análisis de nodo, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a explicar ahorita 2 ejemplos, luego, pues, procedemos a hablar un poco más de los teoremas, ¿verdad? Bien, tenemos acá los ejemplos de clase que teníamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces dice, aplique el método de corriente de rama o análisis de malla en el circuito que se muestra o en la figura, pues, que tenemos a continuación, ¿verdad? Estos dos circuitos son sacados, pues, del libro de lo que corresponde a de Boylestar, ¿verdad? De análisis de circuito. Y ahí se ha tomado lo que sería este circuito para ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos, como mencionábamos en el paso, lo primer paso, pues, dice que debe de indicar usted una trayectoria o indicar las corrientes que van a estar involucradas, en cada una de las trayectorias cerradas, ¿verdad? Entiéndase esto, que una trayectoria cerrada es donde la corriente va a estar circulando y no va a salir de esa trayectoria, ¿verdad? Entonces se conoce como una trayectoria cerrada. Entonces vamos a tener, en este caso, 2 trayectorias cerradas. Entonces vamos a tener 2 corrientes. Llámense esta corriente 1, llámense la otra, pues, corriente 2, ¿verdad? Entonces, trazado esto, ¿verdad? Aquí, pues, ya está indicado, como mencionaba, en un circuito, en lo que estábamos explicando, análisis de malla, en algunos circuitos, pues, vamos a tener estas trayectorias, en otros
nosotros debemos de trazar las trayectorias. Entonces tenemos trazadas ya en este circuito, ya están trazadas el sentido de las corrientes, les mencionaba que debe de ser en el sentido de las manecillas del reloj. Luego dice que debemos de indicar lo que serían las probabilidades de cada una de las resistencias, solamente las resistencias, porque la fuente de corriente y de voltaje, pues ella ya está indicado lo que es el sentido, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso, trazadas las trayectorias, pretendemos que para la R1 tenemos que la corriente entra más y sale negativo, las fuentes de voltaje, como vuelvo a repetir, no se tocan esos sentidos, aquí tenemos en este caso la corriente, o observamos que en esta, pues, en esta resistencia, pues van a circular dos corrientes, entonces tenemos para la corriente 1, la corriente entra más y sale negativo, ¿verdad? Entonces, para esta trayectoria, ¿verdad?, que corresponde para la corriente 1. Y tenemos también para la corriente 2, tenemos para la corriente 2, que igual, ¿verdad?, se trazan la diferencia potencial o las probabilidades de cada una de las resistencias, y tenemos que entra más y entra negativo con respecto a la R3. Y en la R2, porque teníamos que son dos corrientes que se van a encontrar acá, entonces si observamos los sentidos son cambiados, ¿verdad? Aquí entra más y sale negativo, pero ya vamos a explicar en referencia a esto cuando estemos sacando lo que son las ecuaciones, ¿verdad? Entonces sería el primer paso. Primer paso, pues ya estamos las trayectorias, indicamos las probabilidades de cada una de las resistencias, pues hoy procedemos al tercer paso, que es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff o sacar lo que es la ecuación según la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces recordemos que la ecuación de la LVK dice, ¿verdad?, que la elevación o la suma de las elevaciones de voltaje más la suma de las caídas de tensión, esto es igual a cero, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a plantear a continuación, ¿verdad? Vamos a resolverlo acá en el mismo documento. Vamos a utilizar el editor de ecuaciones. Vamos primero, ¿verdad?, vamos a poner acá malla 1. Malla 1, o prácticamente vamos a hablar de lo que sería, pues, la corriente 1, ¿verdad? O I1. Esa es la que corresponde ahorita acá determinar. Entonces debemos de sacar una ecuación para estas, para este sentido, ¿verdad? Que corresponde a la corriente 1. Lo vamos a hacer de una forma práctica, no lo vamos a hacer de un método largo, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer de un método más corto, ¿verdad? Pero pues si tenemos dudas con ese método, pues vamos a auxiliarlo de la otra forma, ¿verdad? Pero igual pues vamos a explicarlo paso a paso. Muy bien, entonces vamos a utilizar lo que es el editor de ecuaciones. Y vamos a plantear la primera ecuación. Y punto de partida va a ser el punto A. El punto A va a ser el punto de partida y también vamos a terminar en el punto A, ¿verdad? Entonces, planteando la primera ecuación, ¿verdad?, sin poner datos por el momento, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que vamos a indicarnos por el sentido que lleva la corriente. Entonces, vamos a tomar con el sentido que entra. Entonces, el sentido que entra, en primer caso, tomando el punto A, tenemos lo que corresponde a la fuente 1, o la fuente de voltaje. Vamos a tener acá. A ver. Vaya, entonces tenemos acá E positivo, ¿verdad? Solo vamos a indicar acá que tenemos E, 1, y E positivo, ¿verdad? Entonces seguimos con la parte de la resistencia, aquí también entra positivo, entonces vamos a indicar acá que es más, luego más, vamos a tener qué corriente pasa ahí, recordemos que al aplicar acá lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, también no olvidemos lo que es la ley de Ohm, y como estamos aplicando que la suma algebraica de toda elevación y caída de tensión es igual a cero, recordemos que el voltaje de la R1 vamos a indicar que es la corriente, ¿verdad?, que es igual a la corriente, vamos a poner acá I1, ¿sí?, multiplicado en este caso por la R1. Vamos a tener acá que esté multiplicado por la R1, ¿verdad? Sí, luego seguimos con la trayectoria, pues tenemos más. En este caso nos encontramos con la fuente 2. Tenemos E, 2 igual es positivo, ¿verdad? Entonces de ahí nos encontramos con la otra resistencia. Aquí mucho ojo lo que vamos a hacer.
Aquí siempre vamos a tener lo que es más. Vamos a indicar este más. Vamos a plantear acá que está la resistencia que corresponde a R2 y lo vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a colocar acá primero lo que es R2. R2, y esta R2 pues va a estar multiplicada, ¿verdad?, por dos corrientes, donde vamos a tener la corriente que vamos a tener lo que es la corriente 1, y como la otra corriente se va encontrando, ¿verdad?, vamos a indicar que esa corriente es negativa, perdón, es negativa. Acá la corriente 1 lleva este sentido, lleva trayectoria positiva, pero tenemos la otra corriente que se encuentra, pues es negativa, que corresponde a la corriente 2. Entonces vamos a tener acá I2. Y esto, ¿verdad?, va a ser igual a cero. Porque aquí hemos llegado ya al punto A, ¿verdad? Ya tomando la R2. Hemos llegado al punto cero, ¿verdad? Entonces tenemos nada más planteada lo que es nuestra ecuación para hacer este análisis, ¿verdad? Lo que sería la primera ecuación. Ahí le he explicado de una forma, pues, paso a paso para determinar la ecuación. Hoy vamos a tomarlo con los datos, ya tomados los datos, lo vamos a hacer la ecuación, ¿verdad? Ya tomando lo que sería las corrientes, perdón, las corrientes sobre la malla 1, también tomando en cuenta la corriente de la malla 2, pero en el caso de la resistencia que está en común o la que se están compartiendo para dos mallas, y igualando lo que sería en el voltaje, tomando en cuenta el otro enunciado de lo que se dice la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Que se dice que la suma algebraica de las caídas de tensión es igual a la suma algebraica de toda elevación de voltaje, ¿verdad? Esa ecuación es la que voy a plantear a continuación, pero tomando los datos, ¿verdad? Esta corresponde que la suma algebraica de toda elevación y caída de tensión, pues es igual a cero, ¿verdad? Esta es la primera ecuación. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. Va, lo voy a plantear directamente, ¿verdad? Vale, veamos la siguiente ya utilizando datos, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta primero lo que se debe tomar es el siguiente, ¿verdad? Vamos a aplicar distinto a lo que sería la ecuación. Aquí pues hemos planteado la ecuación, faltaría colocar los datos y ir reduciendo, la verdad. Pero le voy a explicar cómo lo podemos hacer de una forma más práctica lo que he explicado acá. Entonces, si nos fijamos acá, ¿verdad?, tenemos en esta trayectoria, tenemos dos resistencias, y las resistencias que están acá involucradas son la R1 y la R2. Se suman estas dos valores de resistencia como si estemos analizando un circuito serie, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso, ¿verdad?, sumando las dos resistencias, tendríamos, ¿verdad?, el valor de 2 ohmios más 4 ohmios, pues tenemos el valor de 6, ¿verdad? 6 ohmios. Vamos a ponerlos. Está el ohmio. No lo tenemos acá. Aquí está, ohmios. Y estos 6 ohmios están multiplicados. Y se vamos a indicar que esto está multiplicado por la corriente 1, ¿verdad? Ahora aquí viene menos, vamos a indicar menos la resistencia que está en común entre las dos mallas, y la resistencia que está en común en esas mallas corresponde a los 4 ohmios. Entonces vamos a tener 4 ohmios, que esto está multiplicado, ¿verdad? Estaría multiplicado por la malla 2 o por la corriente 2. Y esto es igual, hoy vamos con los resultados de las fuentes de voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a tomar con el signo con el que sale. Estamos aquí, después del igual, vamos a tomar con el signo que sale la fuente. Entonces tendríamos, aquí es negativo, menos 6 voltios, ¿sí? Menos 4
voltios, con el sentido que sale. Entonces tendríamos, haciendo esa operación, tendríamos menos 10 voltios. No sé si me doy a entender, jóvenes. Tendríamos acá, en este paso, tendríamos lo que sería la ecuación 1. La vamos a tomar acá. Esta corresponde a la ecuación 1. Tendríamos la ecuación 1, o mejor vamos a ponerlo distinto, tendríamos lo que corresponde a la malla 1. No sé si me doy a entender, jóvenes, con esto cómo he sacado la ecuación. Igual se pueden poner los datos acá y usted hace la operación de la ecuación y vamos a llegar a este mismo resultado, ¿verdad? Donde vamos a tener lo que sería ya la ecuación acá, ¿verdad? Si recordamos, usted utiliza en matemática lo que es X, Y, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí estaría 6 por X, aquí estaría menos 4 Y, ¿sí? Igual a los 10 voltios. O igual a 10, ¿verdad? Ya pues usted ignora lo que son unidades de medida. Prácticamente se trabaja por números decimales, pero acá pues nosotros estamos tomando como unidades de medida cada uno de estos elementos, ¿verdad? De esta forma que lo tengo acá, puedo determinar lo que es la ecuación también de lo que es la malla 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener, auxiliando siempre de esto, vamos a ordenar también, que siempre vamos a dejar la columna para donde están las corrientes de la malla 1 y también donde están las corrientes de la malla 2. Eso vamos a respetar el orden, ¿verdad? Así como usted tiene que primero poner el valor de X, pues después poner el valor de Y, ¿verdad? Ese orden siempre lo vamos a mantener. Entonces acá, tomando en cuenta este mismo paso que hemos aplicado acá, tenemos una resistencia que está en común, que corresponde, ¿verdad?, a lo que sería a la malla 1, ¿verdad?, lo que hemos tomado también acá. Entonces vamos a tener aquí, en este caso, vamos a insertar nuevamente la ecuación. Aquí vamos a tener menos 4 ohmios y esto va a estar multiplicado por la corriente 1. Luego vamos a tener acá más, aquí vamos a sumar las resistencias que estarían en la malla 2. En la malla 2 estaría en la resistencia estos 4 ohmios y estarían estos 6 ohmios. Entonces vamos a tener en total 10 ohmios, ¿verdad? Y estos 10 ohmios, ¿verdad?, estarían multiplicados por la corriente 2. Y esto estaría igual, hoy vamos con el sentido con el que sale, este sale positivo, la fuente, ¿verdad? Estos 4 voltios positivo. Y estos 3 estarían negativos. Entonces tenemos 4 voltios menos 3 voltios. Tendríamos acá lo que es 1 voltio. Entonces estaríamos hablando de acá, de esta trayectoria de lo que se corresponde a la malla 2. ¿Me doy a entender, jóvenes, con esta parte? Dice el enunciado, aplicando lo que es el método de malla, ¿verdad? Entonces dice que debemos, ¿verdad?, de determinar lo que sería el valor de cada una de las corrientes. Entonces el objetivo es determinar el valor de I1 y el valor de I2. No sé si tenemos dudas, jóvenes, a la hora de determinar lo que son las ecuaciones. No, procedemos a determinar las corrientes. Vamos a determinar lo que sería la corriente 1. Tenemos corriente 1, que va a ser igual
vamos a haciendo, vamos a aplicar pues matriz en este caso. Usted puede utilizar cualquier método acá, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Puede aplicar pues sería sustitución, o puede aplicar el Cramer, o puede aplicar Sargon, ¿verdad? Vamos a aplicarlo acá por matriz, que sería por Cramer. Vamos a plantear acá también, lo vamos a armar primero para después poner los valores. Vamos primero a poner. Tenemos dudas, jóvenes, de algo, pues lo volvemos a explicar, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar a poner acá lo que sea. Primero vamos a determinar lo que es la corriente 1. Entonces estos valores de lo que corresponde a la columna de la corriente 1, pues vamos a poner lo que serían los datos que tengo después del igual. Entonces prácticamente aquí tendría lo que es menos 10. Vamos a olvidarnos por el momento por las unidades. Vamos a tomarlo cuando tengamos al final lo que serían las respuesta. Entonces tenemos 10 acá, aquí tendríamos 1, acá tendríamos ya en lo que corresponde a la corriente 2, tendríamos lo que es menos 4, y acá tendríamos lo que es 10. Y abajo pues estaría mi determinante, que va a ser el mismo que podemos utilizar en las siguientes. Bueno, en este caso solamente tenemos dos mallas, solo voy a aplicar la matriz acá en este paso, y nosotros vamos a irnos por el método de sustitución, ya obteniendo el valor de la corriente I1, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso, planteando lo que es mi determinante, que corresponde tomar en orden lo que es 6, tomar acá el menos 4, menos 4 también acá, y acá pues 10. Y procedemos a hacer las operaciones. Aquí tendríamos igual. Y vamos a tener aquí el siguiente, vamos a hacerlo paso a paso. Esto después se pueden saltar pasos, ¿verdad? Cuando ya se agarre pues habilidad en esto, se pueden saltar pasos. Voy a plantearlo aquí un producto que vamos a tener. Luego, pues, aparece un signo, perdón, vamos a ver. No me quiero armar acá, vamos a hacerlo distinto. No quiere, vamos a ver. Bueno, vamos a ir armando acá, ya vamos a ver cómo lo armamos acá. Vamos a tener lo que sería un producto acá, donde vamos a tener la multiplicación, ¿verdad? Aquí puedes desarrollar primero, ¿verdad? Las diagonales, multiplicando solamente en diagonal, vamos a tener la multiplicación primero, o el producto que vamos a formar acá, ¿verdad? Tomándolo en orden, vamos a plantearlo acá para que vayamos viendo paso a paso qué es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a tener el primer producto que vamos a tener es el menos 10, ¿sí? Esto pues multiplicado, ¿verdad? No, estaría aquí multiplicado por 10, tendríamos lo que es un primer producto, ¿verdad? Lo que tendríamos acá, vamos a cerrar paréntesis, aquí lo vamos a abrir. Luego tendríamos menos, acá menos, el otro producto a armar, pues tendríamos acá de 1, multiplicado pues por menos 4. Vamos a tomarlo acá. Menos 4. Si lo vamos a tomar. Menos 4. Y cerramos acá. Y también lo vamos a poner de esta manera. Menos 10. Acá. Tendríamos primero esa diagonal. Después vamos con el determinante también para plantearlo. Entonces aquí tendríamos, igual tendríamos 6 aquí y lo vamos a multiplicar por 10.
cerramos, tenemos un menos, abrimos nuevamente, tendríamos acá la multiplicación de menos 4, menos 4 por menos 4 también. Va, eso es lo que tendríamos acá. Seguimos. Vamos a ver si me dan el resultado de arriba. Vamos a ver quién me da el resultado de arriba con eso. Y hacer la multiplicación de menos 10 por 10. Después eso, restarlo por la multiplicación que tenemos 1 por menos 4. Bueno, al final pues eso sería sumarlo, ¿verdad? Aunque tengo que restarlo con el resultado que me va a dar de menos 10 por 10. Tendríamos menos 10 por 10, pues corresponde a 10. Hola jóvenes, ¿están presentes? ¿Me ayudan? Tendríamos 10, menos 10 por 10, pues corresponde a que tengamos menos 100, ¿verdad? Menos 100, la multiplicación de 1 por menos 4, pues tenemos menos 4, ¿verdad? Al pues tomarlo en cuenta el signo que tenemos de negativo, se hace positivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 100 más 4, pues vamos a tener lo que sería menos 96. No sé si coincidimos con ese resultado. A mí sí me da lo mismo. Va muy bien. Vamos abajo. Entonces tenemos también haciendo la operación el producto 6 por 10. Después también el producto de 4 por 4. En este caso tenemos que menos 4 por menos 4. Recordemos que el resultado es positivo, ¿verdad? Menos por menos da más. Y en este caso, pues, no sé si coincidimos con 44. Muy bien. Seguimos con este resultado. Igual, en este caso ya estaríamos hablando de nuestro valor de la corriente I1, ¿verdad? Entonces el valor de la corriente I1, ¿verdad? Note ahí algo que vamos a ver acá, que son los 96, pero este es negativo, ¿verdad? Estaríamos hablando de una corriente aproximadamente de 2 punto, creo que tiene más decimales por ahí. Vamos a tomar un tercer, pero ya aproximando, ¿verdad? Que sería 2.183 amperios. Tenemos que es corriente que estamos determinando, pero haciendo la división esto pues me corresponde a negativo. Vamos a ver, ¿y qué tomamos o qué decimos cuando nosotros tenemos este valor negativo? Vamos a ver si alguien se acuerda. Cuando tenemos un valor negativo.
Y a ver quién me ayuda. Tomar esta ecuación para determinar el otro valor de la corriente. ¿Qué pasa cuando tenemos valores negativos, jóvenes? Aquí vamos a cambiar de la corriente 2. Y este 2, ¿verdad? No es 3. 2. ¿Alguien ahí se acuerda qué se dice cuando tenemos un resultado negativo, jóvenes? A ver quién me ayuda. ¿Nos acordamos o no nos acordamos, jóvenes? Bien, hemos trazado las trayectorias de las corrientes, ¿verdad? Y el sentido que lleva esta corriente es hacia acá. O sea, este valor negativo me está diciendo que la corriente no llevaría ese sentido, sino que sería el contrario. Cuando tengamos resultados negativos, entonces si tenemos este resultado negativo, entonces la trayectoria trazada, ¿verdad? Al inicio, pues la corriente no lleva ese sentido, ¿verdad? Sino que sería al contrario, ¿verdad? Eso es lo que me refiero cuando tenemos valores negativo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí luego, pues, ya tomando el valor de la corriente que habíamos determinado, ¿verdad? Corresponde a la corriente 1, ¿verdad? Entonces, hoy determinamos lo que es la corriente 2, perdón. No, aquí me equivoqué con lo que estaba haciendo. Estamos mal acá. Si sería la corriente 2, aquí le voy a cambiar el valor. Tendríamos acá lo que cambiar el valor. Aquí es la multiplicación de los 2.18, todo, pero aquí es 2. Y este es negativo, ¿verdad? Va, tendríamos que desarrollar este producto al final pues es positivo lo que vamos a obtener acá. Y tendríamos pues la respuesta de 8.128, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Acá trasladar, bueno, aquí esto de la multiplicación, recordemos que resistencia por corriente, aquí es corriente, eso es voltaje, aquí es voltaje lo que vamos a tener. Luego, pues, trasladamos el dato del voltaje, ¿verdad? Está positivo. Al otro lado, pues, pasaría, pues, negativo. Menos
Permítanme, pues aquí está ya. Entonces, tenemos un voltio menos 8.328. Hasta le vamos hablando de, vamos a copiar esto también. Estaríamos hablando de negativo también este resultado. Lo tendríamos acá 7, ¿verdad? Y a la hora ya de determinar lo que es la corriente, ¿verdad? La corriente 2. Tendríamos que este dato de los 10 ohmios, eso estaría dividiéndose acá. Igual, el resultado que vamos a tener también acá es negativo, ¿verdad? El dato que vamos a tener acá de esta corriente 2. Entonces aplica otra vez lo que hemos mencionado en el método anterior, que me da un resultado negativo, ¿verdad? Esto indica, ¿verdad?, que el sentido de la corriente que hemos trazado no es esa trayectoria, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos hablando de cuánto, jóvenes. Respuestas en miliamperios, ¿verdad? Se tendríamos acá. ¿De cuánto es la respuesta? Esta respuesta podemos utilizar los prefijos métricos. Vamos a ver si nos acordamos de eso del primer periodo cuando veíamos los prefijos métricos. Este resultado de corriente es de miliamperio. ¿De cuánto es la respuesta a la corriente 2? Sería negativo menos cuánto. A ver si me ayudan con la respuesta, jóvenes, de lo que corresponde a la corriente 2. Correcto, estaríamos hablando de 700 menos 700, ¿verdad? Menos 700. 772.8 miliamperios. Tendríamos la corriente. Entonces ya tendríamos la corriente I1, que corresponde a menos 2.182 amperios, la corriente 2 que corresponde a menos 732.8 miliamperios. ¿Por qué resultados negativos? Las trayectorias de las corrientes no es esto, o el sentido de la corriente no es como lo habíamos trazado. Eso es lo único, ¿verdad?, que me indica este terminal negativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaríamos con esto nada más. Aquí hemos determinado las corrientes de cada malla, la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Sí, solo para aplicar lo que es el análisis de malla, ¿verdad? Entonces esto sería el análisis de malla. Esto podemos encontrarlo con dos mallas, con tres mallas. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, de una. Hoy hemos visto de dos mallas. También nos podemos encontrar con tres mallas. Y también nos podemos encontrar por cuatro, ¿verdad? N mallas, ¿verdad? Pero en análisis nos vamos a quedar como un máximo de tres mallas, ¿verdad?, en lo que nos vamos a encontrar en los futuros análisis. De tres mallas nos vamos a quedar. No sé si tenemos preguntas en este método de análisis de malla. Pasaremos a lo que es por nodo. Vamos a guardar el documento, luego le comparto también la solución de esto. Muy bien, entonces pasemos al siguiente método.
Vamos a bajar acá esto para trabajar en la siguiente página. Esto lo podemos simular también, este circuito podemos simular y podemos determinar eso, ¿verdad? ¿Ya? Hoy vamos con el análisis de nodo. ¿Qué dice análisis de nodo? Vamos a ver, voy a plantear, vamos a activar acá esto primero. En el primer paso, o el primer punto para aplicar análisis de nodo, pues dice que debemos de identificar esos nodos que se encuentran en el circuito, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, voy a utilizar esta herramienta solo para indicar primero los nodos que vamos a encontrar en este circuito, ¿verdad? Entonces tendríamos este punto de acá, este es un nodo, este de acá corresponde a otro nodo, y el que tendríamos acá también corresponde a un nodo. ¿Sí? Entonces tendríamos acá, ¿verdad? Hablando, este de acá el nodo 1. Vamos a poner acá nodo 1. Este ya estaría hablando acá. Perdón, no se queda. No se queda el texto. Este nodo 1. Y aquí estaríamos hablando del nodo 2. Y aquí estaría hablando del nodo 3. Ahí. Cuando hablamos de nodos, pues también dice que debemos de nombrar cada uno de los nodos, ¿verdad? Vamos a nombrarlos en el caso, en este circuito ya le da la referencia, o sea, prácticamente el nodo 3 es el que estaría de referencia. Ahora bien, si no está lo que es la referencia, se recomienda que donde existan más puntos de conexión, ese debe tomar de referencia en los circuitos. En algunos circuitos, usted se puede encontrar, no puede encontrar lo que sería esta referencia. Si no nos encontramos con la referencia, anote que cuál nodo de referencia va a tomar. Va a tomar donde existan mayores puntos de conexión, ¿verdad? Ese debe tomar como nodo de referencia, ¿de acuerdo? Pero en este caso ya lo da, este sería el nodo de referencia. Entonces vamos a nombrar cada uno de los nodos. Entonces vamos a nombrarlos. A este de acá le vamos a poner, no se ve este color, vamos a tomar, ese corresponde a V1 o voltaje 1, nodo 1. Entonces, y este de acá le vamos a nombrar voltaje 2. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a tomar en este circuito. Entonces vamos a analizar dos nodos. Entonces debemos determinar el voltaje 1 y vamos a determinar el voltaje 2. Este caso pues tenemos fuentes de corriente en la parte de simulación, en los simuladores, ya sea en Proteus o Circuit Maker, nos podemos encontrar con estas fuentes de corriente, ¿verdad? Estas serían fuentes de corriente. Recuerde, en el análisis de nodo pues aplicamos lo que son la ley de corriente de Kirchhoff. Que también en el circuito anterior se puede aplicar análisis de nodo, en este también se puede aplicar malla, pero en este caso vamos, bueno, aquí le dice por malla, ¿verdad? Pero en este caso lo voy a aplicar por nodo para explicar los dos métodos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar esta parte de acá, se van a borrar lo que hemos indicado, pero guarde bien esto, que tenemos que voltaje 1 y voltaje 2 son dos análisis que vamos a hacer. Y vamos a cambiar esto, que no sería análisis de malla, sino que sería análisis de nodo. En este, para hacer los dos ejemplos correspondientes, análisis de malla y de nodo, ¿verdad? Aunque este se puede hacer por malla, a la hora de hacerlo por malla, solamente es una malla si queremos desarrollarlo por malla. ¿Por qué es solamente una malla? Sí tenemos tres trayectorias, ¿verdad? Pero a la hora de analizar, solo sería la malla del centro. Es la única que va a analizar, porque en la otra malla usted ya tiene las corrientes, tiene la corriente de la malla 1, que serían 6 amperios, la corriente de la malla 3, que corresponden a 8 amperios, por lo cual analizar solo sería esta malla. Pero como no es el caso ahorita, cambia acá, no es análisis de malla, sino que sería análisis por nodo, ¿verdad? Que vamos a aplicar acá. Entonces ya habíamos identificado que son dos nodos lo que vamos a plantear. Algo más que debemos de tener en cuenta, lástima que siempre se borra esta, lo que explico, pues,
vamos a tomar este nodo primero, este va a ser el nodo de partida, este de acá, tenemos este nodo, entonces a la hora de tener los nodos, las corrientes que yo no conozco, ¿verdad? Las vamos a tomar como salida, estas corrientes. Vamos a tomarlas como salida en este nodo. Esta no le vamos a cambiar el sentido porque ya está indicado, ¿verdad? Lo mismo va a pasar para este nodo, que las corrientes que no se conocen, pues las vamos a indicar de salida, ¿verdad? Este también de salida. Ya. Vamos a capturar esta imagen para tomarlo en cuenta. Vamos a ver acá. Aunque aquí ya no me permite hacer otra cosa, le voy a poner capturar la imagen. Ahí. Esto es lo que vamos a tomar. Ya trazado esta trayectoria, acuérdense que la corriente cuando viaja este, que es el convencional, aquí va de más a menos, de más a menos, y esta también de más a menos, ¿verdad? Acuérdense de ese dato que acabo de mencionar, según la trayectoria, pues la corriente va en ese sentido y viaja de más a menos, ¿verdad? Entonces vamos a regresar. Quizás vamos a pegar lo que desarrollamos acá. Vamos a recortar. Porque solo nos interesa el circuito que estamos analizando. Ahí el primer paso ya estuvo, identificamos los nodos, nombramos los nodos, vamos con el siguiente paso, pues es plantear las ecuaciones de cada uno de los nodos. Igual en este caso vamos a tener dos nodos, ¿verdad? Entonces primero vamos a plantear las ecuaciones, ¿sí? Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. Entonces tenemos, vamos acá. Muy bien, y vamos a hacerlo de lo siguiente. Tenemos acá el nodo 1, vamos a tener el nodo 1 para la corriente de la resistencia de 2 ohmios. Sería, ¿cuál sería el resultado de la corriente de la de 2 ohmios? Sería el voltaje 1 que yo tengo acá con respecto a la referencia entre la resistencia. Tendríamos acá 2 ohmios. 2 ohmios, ¿sí? Más, vamos a tener acá más, hoy vamos con la corriente que va a tener esta resistencia, la corriente que va a tener esa resistencia va a estar dada por el nodo 1, ¿sí? Menos el nodo 2, o sea, estoy diciendo el voltaje 1 de acá menos el voltaje 2 que voy a tener acá entre la resistencia que corresponde a 6 ohmios. ¿De acuerdo? Acá. ¿Sí? Y esto va a ser igual, hasta ahí llegamos porque solamente tenemos dos resistencias, esto va a ser igual, hoy vamos con la corriente. Recuérdense que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Eso es lo que se va a grabar usted a la hora de poner acá igual. ¿Sí? Ya, entonces tenemos igual, esta corriente va entrando, entonces sería positivo, entonces tendríamos acá 6 amperios. Tendríamos ya la primera ecuación, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver esto de acá? Porque aquí es de simplificarla aún, ¿verdad? Aquí pues corresponde aplicar el método mínimo común de los de abajo, ¿verdad? Para ir resolviendo lo que sería esta ecuación, ¿verdad? Vamos a copiar esto. Y debemos de encontrar un número K, que debemos de multiplicarlo a ambos lados, el mínimo común, ¿de cuánto sería? A ver si me ayuda, de 4, de, perdón, de 2 y de 6. ¿Cuál sería ese número?
correspondería al 6, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer para ambos lados también. Acá. Y resolviendo eso, pues vamos a tener lo siguiente. Tendríamos lo siguiente. Aquí pues tendríamos que hacer, ¿verdad? Para ir reduciendo tendríamos los 6, ¿verdad? Entre 2, que corresponde a 3, ¿verdad? Entonces estos 3 estarían multiplicando al voltaje 1 o al nodo 1. ¿Sí? Más, seguimos acá, más, aquí tendríamos 6, igual 6 entre 6, pues es 1. Aquí tendríamos más voltaje 1, ¿verdad? Y ahí tenemos 6 entre 6 igual es 1, ¿verdad? Entonces tendríamos menos multiplicado por menos V2. Y esto igual. Ahora igual debemos de multiplicar lo que sería el otro lado también, ¿verdad? Porque aquí debemos de hacer ambos lados, ¿verdad? Entonces tendríamos 6 por 6, pues tendríamos lo que corresponde a 36. Si no vamos a poner unidades de medida, sino que hasta cuando tengamos el resultado. Entonces, en este caso, aún faltaría acá para arreglar esta ecuación, donde tendríamos aquí 3 más 1 y acá tendríamos 4 por el nodo 1, ¿sí? Menos el voltaje 2, y esto es igual a 36. O sea, acá ya tendríamos la primera ecuación del primer nodo, ¿verdad? Entonces vamos, como aquí faltó plantear algo más, sería nodo 1, y aquí hoy vamos con el nodo 2. Nodo 2, pues igual planteamos acá en este nodo de acá. Entonces empezamos con el nodo que está en común. En este caso tendríamos el voltaje. Insertar la ecuación. Aquí tendríamos lo que es el, aquí en este nodo de acá tendríamos el voltaje 2 menos el voltaje 1, tendríamos voltaje 2 menos el voltaje 1, y esto dividido entre 6 ohmios. Más, perdón, pasa acá. Más, planteamos el otro nodo, o la corriente del otro nodo, que estaríamos voltaje 2 entre 8 ohmios. Y esto igual, vamos a ver aquí con el análisis de la corriente. La corriente esta, pues recordemos que lo que va entrando es positivo y lo que va saliendo es negativo. Entonces, en este caso, la corriente con respecto a este nodo va de salida. Entonces, tendríamos acá menos 8 amperes. Y aplicando el mismo paso anterior. Vamos a ver si me ayudan acá. El mínimo común. ¿De cuánto estaríamos hablando acá, jóvenes? Vamos a ver si quién se anima a darme ese número.
24. Aquí tendríamos 24, entonces. Y resolvemos esta ecuación como la hemos resuelto anteriormente, ¿verdad? Entonces damos acá. Vamos a ver, entonces tenemos, me ayudan acá, 24 entre 6. Cuatro. Entonces estaríamos hablando acá de 4 por el nodo 2, ¿sí? Y también estaríamos hablando de menos 4 por el nodo 1, ¿sí? Más, vamos con el otro, estaríamos hablando 24 entre 8. Estamos hablando de 3 por el nodo 2, luego esto igual a los 24, en este caso 24 por 8, ¿verdad? Estaríamos hablando de negativo, acá sería el valor negativo, menos 192. Entonces acá aún seguimos con la reducción de la ecuación, ¿verdad? Y ordenamos de una vez, vamos a ordenar, tendríamos estos menos 4, vamos a borrar este de acá, ordenando primero dónde va a estar el voltaje 1, entonces tendríamos esos menos 4. Y tendríamos 4 por 4 menos 3. Estaríamos hablando positivo acá, ¿verdad? Perdón, positivo. Estaríamos hablando de 1, ¿verdad? Porque tendremos 4 menos 3, estaríamos hablando de 1. Y tendríamos acá lo que es ya para la para el siguiente nodo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si sacamos aparte lo que sería el análisis de nodo, tenemos las dos ecuaciones que corresponde a esta ecuación. Voy a explicar lo siguiente. Y tendríamos esta otra. Estas son las dos ecuaciones que tenemos para aplicar análisis de nodo. Y este paso de acá, para la hora de evaluación, pues se pueden saltar esto de acá para la hora, incluso para las comprobaciones de la las constancias del examen de periodo, el aplicar el análisis de malla o de nodo, este método se lo puede saltar si usted cuenta con una calculadora. Bueno, en línea se puede encontrar con algunas calculadoras. Voy a utilizar de otra calculadora acá, vamos a ver. Este signo, mire, está mal. Es más. Por lo tanto, este resultado acá es 7. Estamos mal ahí. Este dato de acá es 7. Por eso en la calculadora me daba error. Hoy sí, vamos a ver. Aquí tenemos 4 menos 1. Tendremos menos 36 acá. Tenemos menos 4. Y aquí tendríamos 7 y tendríamos menos 192. Solventamos acá. Pues sí. Entonces tendríamos estos resultados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y es de corregir acá, jóvenes. Aquí sí me equivoqué. En este caso tendríamos 7. Este es 7. Este de acá es 7. Esto no coincide.
tendríamos que cambiar esa respuesta, pero acá tenemos la respuesta que corresponde a cada nodo. Que tendríamos para el nodo 1, que corresponde al valor de x, que tendríamos lo que es este 2.5 voltios, y tendríamos para el nodo 2, tendríamos 26 voltios, menos 26 voltios. ¿Por qué negativo? Entonces, lo que tenemos acá, lo que implicaba anteriormente, que estaríamos midiendo el voltaje, pues, no de esa forma, ¿verdad? Entonces, la respuesta tenemos lo que corresponde a 2.5 y menos 26 voltios, que corresponde que tendríamos acá. Ya de una vez vamos a quitar esto, luego lo comprueba usted usando ese método. Tenemos 2.5 acá, voltios para el nodo 1. Y tendríamos para el nodo 2, menos 26 voltios, ¿verdad? Menos 26 voltios.